Muy buenas tardes, mis amigos balconeros. Pues aquí tu amigo Freddy Ramírez compartiéndoles un nuevo video más. ¿Y de dónde creen? ¿De dónde creen? Ubíquenme la calle, yo ahorita no la voy a mencionar. Espero que sí la tienen antes de que termine el video. Al final del video yo se los voy a compartir y les voy a decir qué calle es. En la calle un poquito más transitada de aquí del barrio. La agarré casi desde la punta del barrio y la vamos a recorrer hasta casi la otra punta. Bueno, espero que se hayan adivinado qué calle es. Es ni más ni menos que Hacienda de Tala. Aquí, como pueden ver, estamos llegando a lo que es a la escuela Alberto Orozco Romero. Urbana 174 y 176. Y de este lado está la plaza. La plaza que por ahí también ya hay un video que les compartí. Vamos a continuar por la escuela secundaria 61 mixta. Aquí está Calderón. Al cruce con la Guaracha también. Y pasando a la secundaria está el kinder, lo que es la plaza, parte de abajo, el nuevo puente y Ciénega de Mata. Después de la Ciénega de Mata encontramos lo que es el templo, que ya fue tema de discusión, claro, discusión positiva. Que tuvimos por ahí una charlilla de este templo con mi amigo Martín Hernández. Ahí está mi Martín, mire. Sigamos por aquí, pasamos la Aurora y aquí está Hacienda La Venta. Ahí está el mercado de Hacienda La Venta. Esta calle está un poquito fea, vamos a darle despacio porque aquí va a vibrar demasiado la cámara. ¡Auch! Bueno, pues para que vean, miren, arriba de esa casa está una bandera que ya se muestra lo mexicano de aquí, el orgullo de nuestra patria. No más. 100% mexicanos. Sigamos en el árbol que tiene historia. Por aquí está haciendo la llave. Pues mis amigos balconeros, aquí vamos a dejar este video. Llegando a lo que es el semáforo de Plutarco, Avenida Plutarco Elías Calles. Espero que tengan una feliz tarde, una bonita noche y una muy fresca mañana para el siguiente día. Nos vemos y que están bien. Muy buenas tardes. Ja, ya se chivió ese vato. No le hace, tomo más a alguien en el grupo. Nos vemos.